Hola, mis niños de segundo, bienvenidos a la clase de sociales. Hoy vamos a hablar sobre quiénes vivimos en Colombia. ¿Quiénes son los que viven en Colombia? Nosotros, ¿cierto? Bueno, los colombianos somos el resultado de una mezcla de tres razas: los blancos, los indígenas y los negros. Por eso tenemos rasgos físicos, formas de ser y costumbres diversas. Por ejemplo, en la costa, sí, hay muchas personas de raza negra. Sí, son súper alegres, les encanta la música, les encanta bailar, sí, y son muy buenos para eso. Los blancos, sí, son más calmados, sí, no les gusta tanto el baile y de pronto la música así guapachosa. Son los blancos. Y los indígenas son los que viven en tribus, como en chocitas, en partes como selváticas, en zonas así como de mucha zona verde. Bueno, sí, los indígenas. Estas son las tres razas principales. Y de estas tres razas se empezaron a desprender muchas otras razas. Vamos a ver en este cuadro algunos grupos que habitan en Colombia, algunos, porque son más, ¿cierto? Son más que estos. Los blancos. Los blancos son descendientes de los españoles que conquistaron este territorio, ¿sí? Hace muchos años, Colombia, bueno, América más bien, fue conquistado por los españoles. Sí, venían, pues, España queda en Europa, ¿no? Y los españoles llegaron y conquistaron territorios, y pues ellos empezaron a tener hijos, y esos hijos descendientes de esos españoles son los que componen la raza blanca en Colombia. Viven principalmente en la región andina. La región andina es muy grande, es la que abarca, a ver, les voy a mostrar en el mapa de Colombia para hacernos una idea. Entonces, miren, la región andina es esta sección, más o menos. Uy, toda esta sección, que está como amarillita, ¿sí? Nosotros, aquí está Santander. Nosotros somos parte de la región andina, por eso pues aquí en Santander pues hay mucha gente de raza blanca. Los mestizos somos resultado de la mezcla entre los blancos españoles y los indígenas. ¿Sí? Los españoles blancos tuvieron hijos con los indígenas y salió una raza que se llaman mestizos, que es una mezcla. ¿Sí? Conforman la mayoría de la población colombiana, son las personas que tenemos la piel no tan blanca, sino que es como un poquito trigueñita. ¿Sí? Somos mestizos, la mayoría somos mestizos. Los negros son descendientes de los negros africanos que trajeron los españoles. Los españoles llegaron con unas personas negras de África y de allí salieron los descendientes y también quedaron aquí en Colombia de esta raza. Aquí en este país habitan especialmente en los departamentos de Cauca y Chocó, ¿sí? Por allá en Cali y en Chocó. Muchos negritos, pero a mí yo admiro algo de los negros y es esa alegría que siempre tienen, esa como que tienen la música dentro de ellos, aparte cantan súper, súper lindo y bueno, son personas maravillosas. Todos, pero los negros realmente, de todos, o sea, los blancos ni los mestizos somos así como tan alegrones como los negros, no, ellos nos ganan muchas cosas. Y cada, por eso decíamos arriba, cada raza tiene forma de ser, costumbres diversas y rasgos físicos que los hacen únicos, excepcionales y maravillosos. Los indígenas son los menos, es decir, son minoría, hay más poquitos, pero ellos aportan tradiciones y costumbres a la riqueza cultural de Colombia. Se encuentran en los departamentos del Cauca y en el Amazonas, ¿sí? En el Amazonas, como ustedes saben, hay mucha zona selvática y a ellos les gusta como tener sus casitas así como chocitas. Voy a mostrar. Miren, entonces, miren las casitas.
¿Sí ven? Y ellos visten más o menos así. Son indígenas. Son menos personas, sí, nosotros casi no vemos más. Aquí, bueno, en Bucaramanga, en el centro, ellos venden y ellos hacen esto, cobijas y cosas tejidas, y bueno, sí, pero hay indígenas. Y los hombres, y las mujeres obviamente, pero también los hombres, una característica y es que se dejan el cabello largo. De hecho, el año pasado o el antepasado, en el colegio había un niño, se llamaba, ay, Dios mío, se me olvidó, Israel, creo que era que se llamaba, tenía un nombre bíblico, Israel, creo. Bueno, un niñito chiquito como de año y medio, 2 años, y era indígena, ¿sí? Su familia llegaba a recogerlo, el abuelo con su cabello largo, y pues, wow, tan chévere, porque uno se siente como, ah, es emocionante. ¿Listo? Y todos somos parte de Colombia, niños, Colombia es maravilloso. Miren, acá se ve bien la casita que hacen ellos, ¿sí ven? En zonas donde hay zona verde, árboles, así viven ellos, les gusta hacer una comunidad. Miren este, a mí me encantaría ir por allá a conocer. Y de hecho los indígenas también tienen un idioma propio, ¿sí? Entonces, bueno, pero todos somos Colombia, todos somos Colombia. Una de las cosas que caracteriza a nuestro país es la variedad, ¿sí? En especies animales, en especies de plantas y en la variedad de las personas, en las razas, pero también en la forma de ser, en las costumbres. Si uno se va para una región, la música, por ejemplo, el arpa, en la región andina, el arpa es su instrumento fuerte. Si uno se va para la costa, es el vallenato, el acordeón, la guacharaca, en fin, la caja y eso. Si uno se va para otra zona, entonces es la guitarra acústica, en fin. Entonces, hasta en la música. Todo eso son costumbres y nos hace un país excepcional. ¿Listo? Entonces, vamos a desarrollar en el libro la página 29. Página 29, miren, dice, une con una línea a cada persona con el grupo que representa. Entonces, el mestizo, recuerden que fue la mezcla entre los negros, perdón, entre los indígenas y los españoles. Los blancos, pues bueno, fueron los españoles, descendientes de españoles. Los indígenas son los que son así, morenitos, de cabello largo, que se visten con una ropa especial. Y los negritos, pues son los de piel oscurita. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cómo son? Aquí está el blanco. Esta nena es la indígena. Aquí está este hermoso niño negro, afrocolombiano, y esta preciosa niña mestiza. Así. Todos hermosos. ¿Listo? Entonces, recuerden, nos distinguimos o por la forma de vestir o por el color de piel, ¿sí? Pero digamos, en el caso, miren, por ejemplo, la indígena, el afrocolombiano y la mestiza se ven relativamente igual, ¿cierto? Entonces ya hay que mirar, bueno, su forma de vestir, fijarnos bien en su color de piel para determinar la raza a la cual pertenece. El punto número 2 es marcar con un chulito las opciones que corresponden a la siguiente afirmación. La afirmación es, los colombianos valoramos la diversidad cuando lastimamos y ofendemos a otros, cuando aceptamos que somos diferentes, cuando compartimos nuestras costumbres. Entonces, cuando lastimamos, definitivamente no. Cuando aceptamos que somos diferentes, sí. Y cuando compartimos nuestras costumbres también. Qué chévere es uno ir a otro sitio y escuchar y conocer y aprender. Ah, no, acá nos saludamos tocándonos la cabeza, por ejemplo. No, acá nosotros comemos, por ejemplo, con la mano, no con cubiertos. Otra costumbre, ay, acá dormimos con los ojos abiertos, cosas así. Sí, eso no pasa, es un ejemplo, pero me refiero a que son costumbres y es diversidad. Y eso es súper chévere.
Y el punto número tres, que dice, comenta con un compañero de clase el significado de la expresión, los colombianos somos la mayor riqueza de nuestro país, van a hacer un escrito, obviamente, ¿listo? Sobre esa frase. Y listo, mis niños, terminamos hoy las clases sociales, no van a tener tareita, así que terminamos.